Buenas, buenas amigos y amigas, bienvenidos una vez más. Hoy cambiamos el set de Con Todo y Respeto porque nos fuimos a la premier de Itzia, una nueva película dirigida por Flora Martínez, que es la primera película que ella dirige y que nos va a contar la historia de un personaje sordo, porque también es protagonizada por ella, que escucha por ahí una tonadita. Muchos creen que ya está loca, pero ella va a decir como que no y va a ir al origen de esa tonada y se va a encontrar con una historia muy conmovedora y muy importante. Así que vamos a conocer un poco más sobre la película, vamos a ver con quién nos encontramos ahí para hablar y conocer de esta película. Ustedes quédense conectados con esto que es Con Todo y Respeto. Hoy desde el cine. El cacao lo calmó todo, ¿verdad? Todo. Ese bendito fruto nos trajo la paz. ¡Bravo! Maravillosa de esta película, escritor, también productor, y como les digo en principio, es la columna vertebral de este proyecto. Así que, José, te cedo la palabra para que inicies tú cortico. Pero cortico, por favor, tenemos 15 minutos. Y nosotros lo que queremos hacer es empezar a contar historias que hagan justicia a la parte buena del país, a la gente maravillosa. Nosotros lo que queremos es que sea como una, yo no sé si es la primera, pero que sí que poder lograr un movimiento y que otros cineastas se le midan a empezar a contar este tipo de historias. Esto es un sueño, como ustedes saben, está hecho realidad y me siento muy orgullosa, de que esta sea una primera película y que pueda darle voz a esa minoría o a esa gran mayoría, ya que son 500.000 personas sordas en Colombia. Me siento muy feliz de haberles dado voz a través de esta película. Todo. Ese bendito fruto nos trae. Acá, por favor. Uy, oye, volví a llorar, ¿tú puedes creer? Yo creo que ya he visto la película como 200.000 veces y volví a llorar. Yo creo que me emociona la bondad, ¿sabes? A mí la bondad creo que es lo más lindo que tenemos y algo a lo cual le damos muy poca importancia, porque siempre le damos importancia a lo malo, a las noticias negativas, a las muertes, a los asesinatos. Yo quiero, con esa gran pantalla que es el cine, poder mostrar esa magia que somos, poder mostrar eso que es, por ejemplo, como la intuición. Eso que uno siente que a alguien cercano a uno le pasa algo y está muy lejos, eso que no se ve, quería poder mostrarlo en el cine. No sé si se logró. ¿Lo logramos? Todo nace de una idea de Flora. Me llama para contármela, serme cómplice de lo que tenía. Y me dice que quería algo muy, muy mágico, que sea un realismo mágico. A partir de ahí comenzamos a trabajar en investigación, en muchos cartones animados, y nos basamos mucho, yo me basé mucho en Encanto. Mi personaje dentro de la película de Itzia es Doña Victoria. Doña Victoria es una mujer campesina que se creó en las tierras santandereanas cultivando el cacao. A estas tierras aparece de pronto, mágicamente, una niña, ¿sí? Y esta niña, ella va a estar pendiente del crecimiento de esta niña y de lo que ocurre en la vida de esta niña. Bueno, les invito a que vean a Itzia, una película que definitivamente muestra lo mejor de Colombia, que es su gente, a través del cultivo del cacao. Y a las mujeres cacaocultoras no se la pueden perder. Somos más de 60.000 mujeres en todo el país que queremos vernos reflejadas en Itzia. Así que juntas vamos a seguir transformando la cacaocultura colombiana. Si quieren emociones en el silencio y en las pocas palabras, pero con el alma, vayan a ver Itzia, Tango y Cacao. Primero, una película colombiana. Segundo, es la primera película latinoamericana protagonizada por una no oyente y desde luego no hablante. Tercero, un afrodescendiente es su galán, que eso en muy pocas ocasiones se ve. Cuarto, es cine familiar. Quinto, involucra sentimientos. Sexto, llama a las gentes, a las personas como ustedes, a que vean cine colombiano, a que nos apoyen.
Ircia Tango y Cacao. Los esperamos a partir del 26 de octubre. Entonces me llama y me dice, bueno, ya en 2 semanas rodamos. Entonces 2 semanas teníamos que rodar en 2 departamentos diferentes. Entonces eso fue como el tiempo, pero afortunadamente tengo un equipo de artistas, de escenógrafos, carpinteros, utileros, que son magos en lo que hacen. Entonces con ellos fue posible recrear todo y sacar la película a tiempo. Bueno, Ircia Tango y Cacao representa un renacer del cine colombiano. Desde el inicio del proyecto siempre vimos un freno en el cine colombiano. Se convirtió en un género. Entonces era un género de droga, de Pablo Escobar y de cosas malas para el mundo. Cuando nosotros decidimos hacer una apuesta diferente, demostrar algo que es muy colombiano pero que estábamos olvidando, que es el realismo mágico, creamos un concepto llamado el nuevo cine colombiano. Es un concepto que queremos que otros cineastas, otros desarrolladores, otros productores tomen en cuenta y podamos llegar a hacer lo mismo que hace Hollywood. Nosotros quisimos traer parte del realismo mágico, parte de lo que es la idiosincrasia colombiana, hay algo también de la idiosincrasia latinoamericana, porque hay un personaje que es uruguayo, y eso creó esta película tan bella, tan bien hecha. Yo me alejé del cine, te soy honesta, porque los únicos personajes que me ofrecían tenían que ver con el narcotráfico, con la prostitución, con las drogas, y le dije a mi esposo un día, abandono las drogas, la prostitución, y ya, abandono todo, me vuelvo un ser humano. O sea, ya no quería seguir representando más este tipo de personajes, pero no por ellos, sino porque siento que le hacemos un mal a Colombia nefasto. En los documentales podemos seguir hablando de estas temáticas, porque yo sé que fueron temáticas que no hay que olvidar, pero creo que ya seguirlas representando en el cine de la misma forma, además, creo que nos hace más mal que bien. Entonces esperaría que con esta película todos los artistas se animen a que mostremos estas cosas bonitas que tiene nuestro país, como el cacao, como el tango, que yo lo siento como música nuestra. Así me digan que es de Argentina y Uruguay, yo siento que el tango es nuestro. Torcito. ¿Cuántas veces vino acá, a esta casa? Música colombiana por mi padre y mi comida favorita por mamá, los ñoquis, que son nuestros orígenes italianos, por eso el Hércules. El de mi tierra, el vallenato. ¿Y esa comida? Y bueno, la comida, un sancocho de gallina. Por la edad yo puedo decirte sin mentirte que me encanta el cacao, el tango. Y pues el cacao a todos, un chocolatito. No le cambiarías nada. No le cambiaría. De pronto tango y chocolatito. Tango y chocolatito, sí. El cacao llegó a mi vida y no sé si el cacao llegó a mi vida o yo llegué al cacao, pero lo que sé es que hemos hecho una simbiosis en los últimos 12 años y esto me ha llevado a cumplir con un propósito de vida, me ha llevado a conocer nuestro país, me ha llevado a encontrar sentido y propósito, así que el cacao es mucho, es todo para mí. Sería como música del Chocó, ¿sabes? Como esa música así como, o yo no sé, mapalé, sí, como una música así como bien, bien atlántica, sí. Y mi comida favorita, uy, sí, de mar. O sea, la próxima película va a tener que ser en el mar, me parece. Te lo mereces. Todos a ver la película. Se van a conectar muchísimo con esta historia. Ahí los actores y la directora los estaremos esperando. Esperamos que nos acompañen en Ircia Tango y Cacao. Vayan a ver una película que les va a traspasar el alma sin muchas palabras. Hay que ver la película y al ver la película van a encontrar por qué las familias cacaocultoras somos tan felices a raíz de nuestro cultivo del cacao y la transformación del chocolate. Y al comprar cacao y chocolate colombiano están apoyando a esas más de 60.000 familias productoras. Bueno, Cinema Royal, aquí está la invitación. Ircia Tango y Cacao, 26 de octubre. Vayan este primer fin de semana, sino el segundo máximo. Y espero sus comentarios por redes. Los quiero mucho. Esta película es para ustedes. Thank you.
Y ahí está, amigos y amigas, ya vimos Itzia, una historia muy conmovedora, un papelazo que se manda Flora Martínez y también una gran dirección por parte de ella. Sigan apoyando el cine nacional, esta película llega a los cines de Royal Films este próximo 26 de octubre para que vayan, le apoyen y vivan una experiencia diferente. Me gustó bastante la película, tiene un mensaje bien hermoso y también algo de misticismo. Yo creo que fue una historia que nadie se la esperaba, así que invitadísimos. Seguimos acá en Con Todo y Respeto, yo soy Rolo Geek, así que conectadísimos. Vamos a una pequeña pausa porque les tenemos algo bien especial en nuestro canal, así que vamos rápidamente para allá. Ya regresamos.